Bienvenidos autoestopistas a una nueva edición del Rincón del Otro. Es un hecho importante y conocido que las cosas no siempre son lo que parecen. Por ejemplo, en el planeta Tierra, el hombre siempre supuso que era la especie más inteligente que ocupaba el planeta, en vez de la tercera especie más inteligente. Los segundos eran, por supuesto, los delfines, que curiosamente conocían desde tiempo atrás la inminente destrucción del planeta Tierra y realizaron muchos intentos para advertir del peligro a la humanidad. Pero la mayoría de sus comunicaciones se interpretaron como entretenidas tentativas de jugar al balón o silbar para ser premiados. Así que finalmente decidieron abandonar la Tierra por sus propios medios. El último mensaje de los delfines se interpretó como un intento sorprendente y complicado de realizar un doble salto mortal hacia atrás mientras silbaban el himno americano. Pero en realidad su mensaje era: hasta luego y gracias por el pescado. Así comienza la película de la Guía del Autoestopista Galáctico, adaptación del primero de los libros de Douglas Adams de su trilogía de 5 libros. Sí, sé lo que he dicho, pero es así, ¿vale? Es un invento del autor, no yo. Que se llama igual, Guía de Autoestopista Galáctico. En ella nos narra las aventuras y desventuras de Arthur Dent, un hombre sencillo de un pequeño pueblo a las afueras de Inglaterra al que quieren desahuciar de su casa para hacer una vía de circunvalación por esos terrenos. Por desgracia, otro tema de actualidad. Irónicamente, mientras pasa todo esto, la Tierra está a punto de ser destruida por una raza alienígena llamada Bogones, para hacer, curiosamente, una vía de circunvalación galáctica a través de nuestro sector espacial. Ironías de la vida. En el último momento es salvado por su amigo Ford Prefect, que al contrario de lo que pensaba Arthur, no es de este planeta, sino de un pequeño planeta a las afueras del sistema Betelgeuse. Poco a poco, a lo largo de la historia, se irán añadiendo nuevos personajes como Zaphod Beeblefrog, presidente de la galaxia, Trillian o Tricia Macmillan, una chica a la que conoció Arthur en una fiesta hace nada, unos mesecillos, que ha decidido hacer una aventura interestelar, y el deprimente, maniático y ligeramente obsesivo robot Marvin. Sin duda, las mejores partes del libro son las propias entradas de la guía, que la escribe también Ford Prefect, el amigo de Arthur que ya hemos mencionado anteriormente, y que son desternillantes. Con ese característico humor inglés sutil, a la vez impactante, que ya tienen otros autores como Terry Pratchett. Estas historias nacieron realmente en la radio, en forma de radionovela, y ya fueron adaptadas a la televisión, como una serie. En 2005 se estrenó la adaptación cinematográfica en la que colaboró el autor, escribiendo parte del guión, pero por desgracia no pudo haber cumplido su sueño, ya que unos meses antes del estreno falleció. Desde entonces, el 25 de mayo se celebra el Día de la Toalla, en recuerdo de él. En el papel de Arthur Dent tenemos al actor Martin Freeman, que se ha hecho muy popular actualmente gracias a la película El Hobbit y a la serie Sherlock, en la que interpreta a Watson. También podemos ver a la actriz Zoe Deschanel, al actor Mos Def, a Sam Rockwell, y también contamos con Alan Rickman poniéndole la voz al robot Marvin. Una mención especial se merece el actor John Malkovich en su papel como Juba Cabula. Y la voz de la guía del autoestopista galáctico es Stephen Fry. Los libros, desternillantes. La adaptación cinematográfica, brillante. Desde aquí os aconsejamos que os empapéis de la fuente de toda sabiduría, porque os aseguro y os garantizo que vais a encontrar la respuesta a la vida, al universo y a todo. Por cierto, si alguno quiere saber cuál es la primera especie más inteligente del planeta, leeros el libro, o por lo menos veros la película. Bueno, hasta aquí una nueva edición del Rincón del Otro. ¡Nos vemos! Sí, papá, es tu albornoz. Lo siento, tenía que grabar el vídeo.